dice que dan voces de júbilos y aún cantan. Los animales cantan. Los animales nos dan el ejemplo a nosotros de cantar. Y ellos visten las llanuras. ¿Y qué visten los valles? Los granos, la selva, los montes, los que están allí en los valles. Esa es la vestidura de la tierra, la generosidad de Dios para con nosotros. Pero nosotros a veces somos malos cuando acabamos con los valles, cuando acabamos con las manadas. Somos malos con respecto a eso, porque ellos nos están dando un gran ejemplo de cantarle a Dios. Y la Biblia dice, cantá a Dios con júbilo, cantá a Dios cánticos nuevos, canta todo lo que respire, alabe a Jehová, cantá a Dios cánticos hermosos, con alegría, con gozo. Dios nos manda eso y está mandando a la humanidad hoy en día. La Biblia dice que los desiertos florecerán. Allá en Israel los desiertos han florecido porque ellos le han puesto el amor a los desiertos, han sembrado en los desiertos. Después que los desiertos estaban solos, ellos lo han sembrado de árboles. Nosotros también sembramos árboles allí en Israel para que se cumpla la palabra del Señor, que los desiertos florecerán. Que Dios los bendiga. Yeah. Bien, la generosidad de Dios, de Jehová, es una linda lección que aún día a día, gracias al Señor y nuestro amado pastor, doctor Puerta, nos ha venido enseñando y practicando la palabra para poder entender cuánto nos ama Dios. La porción que me corresponde está en el capítulo 16, versículo 11. Me dice, me mostrará la senda de la vida. Dios me mostrará la senda de la vida. Rápidamente podemos detallar que ¿por qué Dios me va a mostrar la senda de la vida? Yo no soy mejor que otro, pero resulta que por haber creído en Dios, por haber aceptado a Él como mi único Señor y Salvador, Él tiene cuidado de mí. La palabra nos dice en Segunda de Crónica, la gente de Moabita y Amonita venían en camino para pelear contra un hombre llamado Josafat. Josafat, cuando escuchó, como cualquier hombre, como cualquier ser humano de nosotros, de un momento a otro se llenó de temor. Pero al llenarse de temor, fue y consultó a Dios. De consultar a Dios, eso nos demuestra de que toda su esperanza, su confianza, siempre había estado en Jehová de los ejércitos. Y por ser que su confianza estaba en Dios, Dios le enseñó una mejor manera de ganar la batalla, de ganar la guerra. ¿En qué manera? Convocó al pueblo a hacer ayuno, convocó al pueblo a cantar alabanzas a Dios, convocó al pueblo a tocar instrumentos. Y de tal manera, este salmo que estamos leyendo en esta mañana es a la vez una canción. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y la segunda parte de esta misma alabanza dice, oh, en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo prefiero estar en tu presencia que mil fuera de ello. Amén. Todavía podemos seguir hablando de la tierra haitiana donde está naciendo la obra Luz del Mundo en estos momentos. La tierra haitiana para la población no es algo tan sencillo. Por eso, a la vez, desde aquí, en lo matutino, para toda la tierra, desde Guanare, podemos decir y llamar a todos aquellos guerreros que quieren ir de misiones a Haití. Haití no es una tierra fácil. Se requiere a hombres que confían en Dios, no en su propia fuerza. Tal como cuando David se presentó delante de aquel gran Goliat, dijo, bueno, tú vienes a mí con espada, mas yo voy hacia ti en el nombre de Jehová. No habrá gigante que me pueda hacer detener en el camino, porque Dios me mostrará la senda de justicia, la senda de la vida. Y por lo tanto, en la presencia de Jehová, yo me gozaré porque hay plenitud de gozo.
Porque de esta misma manera la palabra de Dios continúa diciéndonos: deleítate en la presencia de Jehová. Olvida tu problema por un momento. Josafat se olvidó de que amonitas y moabitas venían contra él. Se decidió adorar a Dios. Decidió convocar al pueblo para alabar a Dios. Escoger los mejores músicos. Vea usted, cuando usted confía en Dios, ¿qué sucede? Josafat, por haber confiado en Dios, cuando llegó en los montes donde estaban acampados aquellos hombres de guerra, Dios había encargado de todas estas cosas. Envió espíritu de turbación en medio de ellos. Ellos empezaron a pelear entre sí hasta matar lo último. ¿Qué sucedió con Josafat entonces? Josafat llegó a recoger los bienes que habían quedado. Eso nos demuestra que cuando confiamos en Jehová, Dios nos mostrará la senda de la vida. Nada en absoluto nos pasará, porque Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Dios me le bendiga. Hasta una próxima ocasión. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Me corresponde ahora Lucas 2:37. Dice así: y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Acá, a través de la palabra, vemos un gran ejemplo de esta mujer, una anciana, podríamos decir, que ya había enviudado, ¿verdad? Y que de noche y de día estaba en la casa de Dios buscando de la presencia del Señor. Quiere decir que a través de lo que hemos estado oyendo, a través de los ministros que han expuesto la palabra de Dios, ¿verdad? Pues esta es una señal de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, le estamos agradeciendo a Dios todas las cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos da una exhortación o una recomendación a través de Romanos capítulo 1, verso 12, y nos dice: así pues que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre y la mujer de Dios debe de entender esto, de que en cualquier momento o en cualquier lugar donde se encuentre, debe de estar presente delante de la presencia del Señor. Dios no nos está cobrando por todo lo que Él nos ha dado. Él no nos está cobrando el aire, no nos cobra tantas cosas, bendito sea el Señor. Pero Él requiere de nosotros una búsqueda. Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Salmo 122, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y a su nombre gloria. Amén. Qué hermoso, qué bonito. ¿Por qué dice así la Escritura? Porque esa tan correcta conexión con lo que venimos hablando en Salmo 65. Cuando Dios expresa ese amor, esa preocupación por la naturaleza, regando los pastizales, los collados, sembrándolos de alegría. Cuando vemos toda esa manifestación portentosa de Dios hacia la naturaleza, los hombres nos alegramos cuando vemos eso. Pero ¿por qué Dios, dice la Escritura allí, es tan generoso con la naturaleza? ¿Ama Dios tanto la naturaleza? Por supuesto que sí, Dios ama todas sus obras.
Pero Dios es generoso con la naturaleza porque quiere ser generoso con nosotros, con los seres humanos. La puntería de Dios apunta es al corazón del hombre, apunta a la mente del hombre, para hacer que el hombre vea y entienda sus obras, y que a través de esas obras entonces el hombre comprenda y entienda que Dios es bueno para con él. De tal manera que cuando nosotros leemos aquí en el Salmo 122, 1 y 2, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, hermano, es porque Dios nos está diciendo, es racional, es inteligente y es sabio que nosotros como seres humanos reconozcamos que hay un Dios en lo alto, que reconozcamos que hay un Dios que nos rodea de bien a cada uno de nosotros, que siendo Dios generoso con la naturaleza es porque es generoso con el ser humano, y que si nosotros vemos eso, entonces seamos agradecidos y concurramos a la casa del Señor a darle gracia en unión de todos aquellos que con sabiduría aprenden a leer el lenguaje de Dios en la naturaleza, de todo su bien para con nosotros. ¿A dónde iremos nosotros a darle gracias a Dios? Seguramente, claro, es verdad que nosotros somos casa de Dios. Es verdad que Él está dentro de nuestro corazón. Pero Dios constituyó una iglesia aquí abajo en la tierra. Y nosotros como iglesia debemos reunirnos e ir a la casa de Dios, al templo que se ha erigido para adorar al Todopoderoso, y reunirnos y alegrarnos en conjunto, porque por eso somos un rebaño. Un rebaño no es una persona sola que alaba a Dios, ajá, con todo su corazón en su lugar secreto. No, seguramente que no. Un rebaño es un conjunto de personas que se reúnen para alabar juntamente. Qué hermoso que es, nos necesitamos unos a otros. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y a veces usted llega y no llega muy fuerte en la fe, llega un poco frágil o quizás algo debilitado, ajá, espiritualmente, pero cuando usted ve a sus hermanos, ¿usted ha visto? ¿Usted ha palpado lo que pasa dentro de usted? Se le va inmediatamente las tristezas, se le va inmediatamente las preocupaciones. Usted ve el rebaño como las ovejas. Cuando una oveja llega al rebaño después de haber merodeado por algún lugar tomando agua o buscando hierba, cuando se acerca al rebaño, la oveja salta y brinca y se restriega con las otras ovejas porque él está alegre, ella está alegre, ella está contento. Exactamente esta es la figura del rebaño. Pero entonces, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, es porque el salmista tiene su corazón puesto en aquellos que saben ver, adorar y alabar a aquel a quien él también adora y alaba. Entonces, formamos un solo rebaño. Cuando nosotros llegamos a la casa del Todopoderoso a alabar, a glorificar, a aprender, a ser orientados por la palabra de Dios, eso produce en nosotros una alegría inmensa, muy profunda. Dice la Escritura, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Viejo Testamento, la casa de Dios, el templo del Todopoderoso, estaba en Jerusalén. Nuestros pies estuvieron en tus puertas. Él con tanta delicadeza, con tanta gracia, con tanta finura, el salmista en el Espíritu Santo, ¿ah?, le da gracias a Dios porque tiene pies para ir a la casa de Dios. ¿Usted entiende? Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Él está agradecido de que tiene un par de pies que los pueden llevar a la casa del Dios Todopoderoso, a saltar, a brincar, a alabar y a glorificar el nombre del Dios que ha sido tan bueno con su vida. Mi pregunta es, ¿se alegra usted cuando va a la casa de Dios? ¿Ha aprendido usted a alegrarse y a darle el valor que esto tiene de tener una iglesia donde usted se sienta, espera las enseñanzas del pastor, se bebe el agua de la sabiduría de la palabra de Dios? ¿Usted ha aprendido a ser agradecido por eso? ¿A qué va usted a la iglesia? ¿Usted va a adorar realmente?
Porque si usted va a adorar verdaderamente, la adoración Dios la recibe. Pero si usted va a adorar así como de memoria, usted se recuerda ese pasaje en la Escritura cuando el Mesías, él enseñaba y él decía, cuidado con vuestras oraciones, no penséis que por vuestra palabrería seréis oídos, porque hay adoraciones por cánticos, aunque parezcan cánticos hermosos y sus melodías suenen como las de un ruiseñor en la mañana, no por eso Dios está obligado a recibir la adoración. No por eso Dios está obligado a recibir la alabanza, no. Pero cuando sale del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón amante de su Dios, entonces Dios recibe eso con alegría. ¿Y qué pasa? ¿A quién le hace bien aquella adoración? Seguramente a Dios le hace bien, él la mira con agrado. Pero a nadie más le hace tan bien alabar y adorar el nombre de Dios como a nosotros mismos. La respuesta en nosotros es inmediata. Nos sentimos bien porque, sepa usted, estamos diseñados, programados por el Dios del cielo para que cuando nosotros le alabemos a Él y le adoremos, nosotros nos sintamos bien. Estamos diseñados y programados para hacer el bien. Si usted le hace un bien a una persona, su corazón revive, su alma se revigoriza, se revitaliza su espíritu. ¿Por qué? Porque estamos hechos para hacer el bien. Haga el mal, pero es una forma de decirlo. Haga el mal y usted... ¿ha experimentado lo que siente cuando hace lo malo? ¿Usted piensa que por cínica que sea la persona, su alegría durará mucho tiempo? Seguramente que no. Más bien el mal envejece a las personas, le saca arrugas rapidito, las deprime, las enferma de los nervios. Eso es lo que pasa cuando el hombre practica el mal. Cuando nosotros vamos a la iglesia a aprender de Dios cómo practicar el bien, cómo amarle con todo nuestro corazón, entonces los principales beneficiados somos sin duda nosotros. Así que vaya a la casa, alégrese con los que le, a la casa de Dios, alégrese con los que le digan a usted, vamos a la casa de Dios, reúna a esa gente y lléveselo al culto, lléveselo a la congregación y enséñeles a participar de tanto bien que Dios nos ha dado a todos nosotros. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Vamos a la conclusión de este glorioso matutino. Ubique su Biblia ahora, nos vamos otra vez al Nuevo Testamento. Venimos estudiando dos lecciones del Antiguo, nos vamos al Nuevo Pacto. Abra su Biblia en Juan, estamos estudiando el Evangelio según San Juan, este importante libro de la Biblia que es universal para todo el mundo. La forma más fácil, más sencilla de conocer a Jesús de Nazaret, al Dios hecho hombre, la tenemos en este libro de Juan. Por eso lo estamos estudiando y vamos por el capítulo 5. Estaremos estudiando el versículo 1 hasta el 7 para concluir nuestro matutino. Amén. Nos vamos a encontrar aquí con el paralítico de Betesda. Leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Envía discernimiento de esta palabra. Utiliza a tu siervo, el doctor Puertas, para enseñarnos esta conclusión del día de hoy.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Junto al estanque de Betesda había muchísimos enfermos. Allí está todavía el lugar donde estaba el estanque lleno. Ahora está vacío. Ahí dentro del estanque, fíjense cómo es la gente, dentro del estanque ahora hay una cantidad de ruinas de iglesias católicas que se fueron construyendo a través de los años para estar metidos dentro del estanque, donde de tiempo en tiempo descendía un ángel del cielo y agitaba las aguas. Y el primero que se metía dentro del estanque, ¿qué pasaba, mi Juan, con el primero que se metía dentro del agua? Según lo que dice aquí, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Marlene, tú has estado, hermana Marlene, en el estanque de Betesda. Dos veces al año nosotros vamos al estanque de Betesda. Desde hace años y años, desde el año 1987, estamos allí mirando el estanque, orando por los enfermos en el estanque de Betesda. Hermana, ¿qué has visto tú cuando vienen los enfermos y oramos allí en ese lugar? La gloria de Dios se manifiesta, hermano, y todos los que entran con fe salen sanos de cualquier enfermedad que lleven, hermano. Han venido personas con cánceres incurables. No es porque el lugar sana a la gente, no, sino Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice la Escritura que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía multitud de enfermos. Oiga, eso era cantidades de enfermos que estaban alrededor del estanque. Allí estaban ciegos, allí estaban cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. No tenían letrina donde hacer sus necesidades. Un paralítico, un cojo, una persona inválida no podía irse al monte, allí mismo hacían sus necesidades. Aquello era un lugar espantosamente hediondo, sucio, inmundo. Pero Jesucristo sabe dónde hay necesidad. Y Él nunca, amados hermanos, ha dejado de tenderle la mano a los que necesitan ayuda. Dice la Escritura que un ángel descendía, oiga, un ángel descendía. ¿Cuándo descendía ese árbol, hermano Alfredo, según ángel, el versículo 4? Ese ángel descendía de tiempo en tiempo. No había una fecha fija, podían pasar 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Pero ahí estaba el pocón de enfermos esperando en la misericordia de Dios, esperando que bajara. Y puede ser que lo manden hoy, puede ser que venga mañana. Yo de aquí no me muevo, porque no habían hospitales, no habían esos módulos sanitarios que hoy tenemos en cada barrio. No habían esas grandes clínicas donde el que tiene dinero puede recibir su atención médica al momento. Hermano, la esperanza era que de tiempo en tiempo bajaba un ángel, y cuando ese ángel bajaba y agitaba las aguas, el primero que se metía en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo lo que veo ahí es que Dios es Dios de la gente avispada. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Me imagino que la gente despierta, la gente mosca, estaban ahí esperando el movimiento del agua. Puede ser que venga mediodía,
Puede ser que venga en la mañana, en la tarde. Mire, yo creo que había gente allí que hacían vigilia y cada uno en guardia, como los caballos cuando van a arrancan para la carrera. Todo el mundo quería llegar de primero, porque para el tercero no había, no había opción. Para el cuarto, para los flojos que se levantan, hermano, con las lagañas, para ese no había esperanza. Es al primero, el primero que desciende y toca las aguas. Cuando el ángel viene y las agita, el primero que se mete en el estanque queda sano. Amén. De cualquier enfermedad que tenga. Yo le he dicho a mis hijos, yo no sé si será que yo soy demasiado avispado, pero si yo hubiera sido un enfermo en ese tiempo, yo creo que hubiera dormido con una pata metida en el agua. Habría dormido con un pie metido en el agua. Que venga el ángel cuando le dé la gana, pero ya yo estoy de primero porque yo tengo el pie metido en el agua. Cuando se me cansa el pie derecho, meto el pie izquierdo. Y se me cansan los dos pies, meto el brazo. Duermo en la orillita del estanque de Betesda. Venga cuando quiera, que aquí estoy tocando el agua. Y la condición es que la toque. No dice si con la mano derecha, con la izquierda, con el pie, con la cabeza. Yo creo que yo, mire, dormiría metido ahí, hermano, medio cuerpo en el agua. Medio cuerpo en el agua ahí como las toninas, las... Se dice que las sirenas tienen de aquí para arriba son gente y de aquí para abajo pescado. Yo creo que yo me hubiera vuelto como un sireno. Habría metido medio cuerpo en el agua y medio cuerpo afuera. Venga cuando quiera, Señor, mándelo cuando quiera, que yo deseo la bendición. Yo no quiero seguir siendo un cojo, un tullido, un ciego, un sordo. No, Señor. Usted manda la solución, bueno, aquí la estoy esperando. Échele, Señor. Dice que había allí, ¿qué era lo que había allí en el versículo 5? Hermanita, hermanita, ayúdeme, versículo 5, usted es la esposa de mi hermano, Daniel. De mi hermano Daniel Egaña. ¿Qué había en el versículo 5? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Bueno, hermano, ese hombre estaba enfermo allí esperando, era que alguien tuviera misericordia de él, para que fuera allí y lo levantara, porque se oía que llegaba el ángel en ese lugar. Pero hoy en día, hermano, puerta está la palabra del Señor, está aquí los matutinos. Si usted, amigo o amiga, está enfermo en su casa, pon la mirada en el Señor, que Dios te va a sanar. Igual lo que hizo el Señor con aquel cojo, hoy en día lo ha hecho, porque lo hizo conmigo, lo ha hecho con cada uno, con todos los que estamos acá en este lugar, para la gloria y la honra del Señor. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por siempre. Gloria a Dios. No quiten la toma, déjenle la toma a la hermanita, déjenle la toma a la hermanita. Fíjense eso, mire qué bonito, Luz Marina. Miren qué bonita la toma que se ve atrás, parece que fuera el mar y el cielo pegando del agua. Esa broma sí se ve bien bonita ahí atrás, ¿vale? Eso parece como si fuera una película de esas. De esas grandes películas donde se gastan millones y millones y millones. Que Dios bendiga al Espíritu Santo que nos bajó de allá del aposento y nos metió aquí en la misión número 5. Aquí estamos refugiados, estamos refugiados. Nosotros estamos hablando del agua y ahí se ve como si hubiera un mar de agua detrás de la hermana Marina, ¿verdad? Muy bonito. Se ve como si hubiera un mar. Imagínense que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ah, pero este pobre hombre que tiene 38 años allí esperando a ver si todo el mundo se queda dormido para que cuando se agite el agua, yo voy, toco el agua y quedaré sano. Dice la Escritura que cuando Jesús lo vio, oiga esto, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo, hermano Jorge? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en el versículo 6? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo le dijo? ¿Quieres ser sano? Quiere.
Cielito, ¿cómo le dijo Jesucristo a ese cojo? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le habrías respondido tú, mi Juan, si Jesucristo te hubiera dicho, ¿tú quieres ser sano, mi Juan? Sí, pego un garito y le digo, sí, Señor, yo quiero ser sano ahorita mismo. Yo tengo aquí 38 años esperando mi sanidad. Sáneme ahora mismo, Señor. Yo quiero ser sano. Ya. No quiero pasar un minuto más enfermo. Tú eres avispado, mi Juan. ¿Sabe usted lo que le respondió el hombre? ¿Cómo fue que le preguntó Jesucristo, hermano Levi? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El hombre no le dijo, claro, si por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Dejé mi casa, dejé mi familia, dejé todo y estoy aquí durmiendo en el suelo, en medio de este mosquero, porque yo quiero ser sano. No estoy esperando que el ángel revuelva las aguas para yo tocar el agua y sanarme. Hermano, él no le dijo, sí, yo quiero ser sanado. ¿Sabe lo que le digo el hombre? Diga conmigo. Señor, respondió el enfermo, oiga, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Cómo le digo el hombre, Señor? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero el Señor no le está preguntando si tiene o no tiene, le está diciendo, ¿quieres ser sano? Sano. ¿Cuál debió ser la respuesta de él, hermano Alfredo? Inmediatamente que un hombre desea una sanidad, lo que tenía que decirle el Señor, sí, quiero ser sano. Amén. Hay gente, amados hermanos, que patalean demasiado cuando el predicador, mire, lo ha zumbado, se ha jugado el todo por el todo, con toda la fuerza, sudadito, sudadito. Después de predicar aquel tremendo mensaje, dice, vengan aquí los que quieren ser salvos. La gente empieza a guabinear. No, yo sí me voy a entregar, pero todavía no. Me voy a entregar, pero más después. No, es que no tengo aquí a mi marido, estoy sola. Y el marido dice, si tuviera mi mujer aquí, nos entregaríamos los dos. Los hijos dicen, bueno, si estuvieran mis padres, pero no me voy a meter en problemas, es que nosotros somos católicos. Y el otro dice, si estuvieran mis hijos, yo me entregaría con todo. Y son excusas, son pretextos. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Cómo fue que le dijo el hombre en el versículo 7, hermano Levi? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Mire, ya deje de poner excusas, ya deje de buscar pretexto. Decídase de una vez a ser salvo. Decídase de una vez a sanarse del cuerpo. Aleluya. Y del alma. Ya así deje es. De estar pataleando y buscando excusas. No, yo estoy demasiado joven. Es que estoy estudiando. Cuando me case, todavía estoy de novia. Todavía estoy de novio. Cuando yo tenga mi hogar, me entregaré con mi esposa. ¿Y si te mueres hoy? Ay. ¿Y si te mueres mañana? Ay. No dejes para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Amén. Mañana puede ser nunca. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cómo fue que le preguntó el Señor al hombre? ¿Cómo fue que Jesucristo le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué dijo el hombre? Señor, no tengo quien me meta. Cuando se agita el agua, otro desciende antes que yo. Y tengo 38 años aquí. Ay, Señor, míreme las canillitas como las tengo. Míreme las canillitas. Mire, se me han secado las piernas porque como no camino, me he ido secando. De aquí para abajo estoy seco. Hermano, no te estoy preguntando otro detalle. Te estoy diciendo si quieres ser sano. Aleluya. Hoy la pregunta no es si quieres ser sano, sino ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener la vida eterna? Amén. ¿Quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? Amén. Que cuando tú partas de este mundo,
vengan los ángeles a buscar tu alma. Amén. Y que en lugar de estar viendo demonios, hay gente que cuando están muriendo ven al diablo, ven perros echando candela por los ojos, ven cosas espantosas y mueren, amados hermanos, con una cara de tragedia. Pero la persona que vive con Cristo, cuando se va de este mundo, el rostro le resplandece. Aleluya. Parece que estuviera dormido. Amén. Yo tenía un amigo que lo llamaba Casildo. Y donde quiera que lo encontraba, a él le gustaban las rancheras. Él era así como mi hijo Alfredo. ¿Te gustan las rancheras, Alfredo? Gloria. Y te salen bien. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano, a él le encantaban las rancheras. Y para donde quiera que iba, era con la guitarra cantándole al Señor. Cuando yo veía a mi amigo Casildo, ¿cómo le decía yo, mi Juan? Canta, Casildo, canta, Casildo. Y Casildo sabía cuál es la canción que a mí me gusta. Él agarraba su guitarra y comenzaba a cantar. ¿Cómo cantaba? Mas cuando muera yo, no me deben de llorar. Porque viviendo estoy con Cristo el Señor, será un leve dormir y un eterno despertar cuando en la mansión de gloria coronado de victoria, Cristo me recibirá. Mas cuando muera yo, no me deben de llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor, será un leve dormir y un eterno despertar cuando en la mansión de gloria coronado de victoria Cristo me recibirá. La canción dice: las campanas suenan tristes como muestras de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Mas cuando muera yo, no me deben de llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Esa es la esperanza del creyente. Amén. Yo, amados hermanos, cuando veo una persona predicando y que comienza a vender un Cristo barato con las costillitas afuera y presenta un Cristo dando lástima, ay, por favor, tengan compasión de mi Señor. Mírenle las manitos clavaditas en la cruz, no les da lástima. Miren las espinitas en la frente echando sangrita. Miren los flaquitos, flaquitos, colgados en ese palito, colgados en el maderito. Mire, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Amén. Estamos predicando al Cristo de la gloria. Amén. Al Rey de Reyes. ¡Gloria! Al Señor. ¡Aleluya! De Señores, al Hijo de Dios. Así es. Gloria a Dios. No estamos ofreciendo una quincalla, no estamos ofreciendo una baratija. Por eso, amados hermanos, no trato de convencer a nadie a cambiarse religión.
ordeno con la autoridad que Dios me ha dado. Aleluya. Póngase la mano en el corazón, todo el que me está oyendo, agarre ese corazón de piedra y diga conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón de todos mis pecados, de todos mis pecados. Yo no quiero perderme, yo no quiero perderme en ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahora mismo. Ahora mismo. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Para recibir a Jesús. Para recibir al Señor. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Santo Hijo de Dios. Santo Hijo de Dios, salva mi alma, salva mi alma, escribe mi nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, salva mi familia, salva mi familia, salva mis amigos, salva mis amigos, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, soy de Cristo, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo, soy para soy de Cristo para siempre. Amén. Amén. Y amén. Y amén.